un partido que para nosotros a nivel de preparación siempre es un poco más complicado, porque evidentemente ellos nos pilla justo en medio de una eliminatoria muy importante para ellos, lo cual hace que, aunque es un equipo que ya lleva tiempo jugando con unos mecanismos evidentes, pero sí que nos genera un poco de dudas respecto al 11 que pueda sacar. Uno piensa que, lógicamente, entre dos partidos tan importantes contra el Krasnodar, él rotará jugadores y, en ese sentido, nos dificulta algo la preparación pensando en quiénes pueden ser. Luego, por lo demás, pues bueno, con la misma ilusión de siempre. Tenemos el equipo. Nosotros venimos bien, es verdad que es un rival directo para competición europea y sería muy importante, lógicamente, el sacar un buen resultado allí. El equipo compite muy bien fuera, la verdad es que es un equipo. Yo me gustaría que siguiéramos en la línea de los últimos partidos, por encima de jugar mejor o peor, que evidentemente queremos jugar siempre bien, pero que la sensación de solidez que hemos tenido, de equipo difícil de derrotar y difícil de meterle mano, por decirlo de algún modo, quisiera seguir teniendo la sensación de que somos un equipo así de rocoso y a partir de ahí, evidentemente, jugar lo mejor posible y buscar portería contraria. Creo que a este equipo ese concepto lo tiene bien, bien cogido, ¿no? El que defender fuerte y no por eso no dejar de buscar portería. Y mañana o el domingo, mejor dicho, ante un equipo que juega muy bien y que juega muy alegre, tendremos que defender fuerte, pero también intentar aprovechar esa alegría que tiene en ataque para intentar hacerles daño a nosotros.